es un hito y es un orgullo tener ese parque eólico acá en Arauco y que le vendemos energía al interconectado nacional. Y que ya estamos haciendo la segunda etapa y hemos licitado la tercera etapa también ya. Así que bueno, pero hoy es el Día Nacional de la Olivicultura. Es un orgullo estar acá. Fíjese, desde Arauco nace la producción que es emblemática en La Rioja, que es el olivo. Es mucho más importante que los otros productos que produce La Rioja. Y además, La Rioja se ha constituido en la provincia que más olivos y mayor cantidad de kilos de aceitunas tiene. Así que bueno, todo ha nacido gracias a Arauco, a ese olivo que ya tiene casi 500 años y que realmente sigue creciendo y va a seguir creciendo porque gracias a Dios al aceite de oliva, a las aceitunas, se le están reconociendo propiedades extraordinarias. Es un producto milenario. Habla la Biblia y antes de la Biblia los faraones tenían ya aceites de oliva y fíjese tan importante que es que ahora también se le han descubierto propiedades extraordinarias y que tiene mucho futuro. Gobernador, ¿cómo posiciona a La Rioja esto de la olivicultura a nivel país? Bueno, como la primera productora, así que es el resto del país nos tiene que seguir a nosotros. Además, no tan solo tenemos la mayor cantidad de hectáreas, sino que somos los mejores productores. Nosotros tenemos más producción por hectárea que las otras provincias, somos más exitosos. Bueno, ese es el fruto de tantos años de trabajo, no es de un día para el otro. Para finalizar, ¿cómo nos preparamos para el 25 de mayo, que se viene otra fiesta? Bueno, yo voy a estar en La Rioja la mañana temprano y luego tengo que viajar a Buenos Aires porque viajamos de todo el país, todos los gobernadores, las provincias, a festejar este día patrio junto con la Presidenta.